Hola, soy Inés de Have a Nice Cake. Hoy vamos a hacer una decoración para los centros de mesa para primeras comuniones y también vale para otro tipo de fiestas. Son árboles de nubes con chuches. Para hacer el árbol de nubes, lo que vamos a necesitar es un cono de poliespán, palillos redondos y nubes de colores. El primer paso es cogemos un palillo. Empezamos siempre por la base, pinchamos el palillo y con una nube la colocamos. Y vamos así sucesivamente de la base hacia arriba. Pues ahora que ya hemos terminado de hacer el árbol de nubes, aquí lo hemos hecho en forma de cono, que queda muy decorativo en la mesa y sobre todo para acompañar una mesa de postres, también os dejo aquí otras ideas de otras opciones para hacerlo con otro tipo de nubes. En este caso son arbolitos que clavamos en macetas. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos una bola de poliespán, un palo de madera, hacemos un agujero, lo clavamos y después lo ponemos dentro de la maceta. El procedimiento es el mismo, cogemos los palillos, cogemos nubes y los vamos clavando alrededor de la bola de poliespán. Aquí, por ejemplo, hemos puesto nubes en forma de corazón, en forma de tubo, multicolores, hay infinidad de tipos de nubes para poder hacerlo a vuestro gusto. Y si queréis hacer también para chicos, para que no tenga tanto rosa, que las nubes suelen tener mucho rosa, se puede elegir bolsas multicolor y solo ponéis los verdes y los azules. Y bueno, aquí os dejo una idea muy graciosa, muy original, para poder decorar vuestras mesas de comuniones.